impactantes de Europa. Un despiadado ataque del grupo terrorista Vía Exterior, dirigidos por la famosa Dani Nakamura. Suficiente. Un trabajo. Control del hangar de Calisto, ACJU Caronte. Ha abandonado el perímetro. Recibido control del hangar. Poniendo rumbo a la estación Europa. ¿Vas a decir algo o te vas a pasar el día abriendo y cerrando ese chisme? Estaba viendo eso. Es nuestro último viaje, Max. Y no vamos a volver a hablar del tema. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué tal? Gracias. Porque con este trabajo no tendremos que volver a currar en la vida. Bueno, supongo que lo tienes todo pensado. Supongo. Venga, colega, ¿qué pasa? ¿Eh? De aquí para allá, de Calisto a Europa, ¿por qué tanta seguridad? Es una prisión lunar, Max. Se toman la seguridad muy en serio. ¿Y qué pasa con los ataques, eh? ¿Cómo explicas eso? ¿Los de la vía exterior? Llevan 6 meses atacando objetivos por todo el sector. Tenemos una luz amarilla en la bodega. No será nada. Bueno, habrá que comprobarlo. No deberías preocuparte tanto, ¿sabes? Vivirás más tiempo. Los sensores de babor y estribor dan error. Ve a comprobarlos. Ya voy, ya voy. Bien por aquí. Voy a ver al otro lado. Han abordado. Mierda. ¿La vía exterior? Sí, supongo. Muy bien, vuelve aquí cagando leches. Y ten cuidado, podrían estar en cualquier sitio. Sigue funcionando. No por mucho tiempo. ¿Qué andan buscando? Yo qué sé. ¿Veis algo? Todavía no. Se nos acaba el tiempo. Que haga falta. ¡Nos está arrastrando!
¡Mayday! 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 Aquí CJ Ucaronte, regresando a Calisto. Solicitamos permiso de emergencia. Negativo, CJ Ucaronte. No está autorizado a regresar. Lo siento, pero no tengo elección. ¡Vamos demasiado rápido! ¡Sube la antigravitación! ¡Ya está al máximo! ¡No lo vamos a lograr! ¡Claro que sí! ¡Cuidado! ¡Agárrate! ¡Prepárate para el impacto! ¿Qué preocuparse? ¡Max! 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 ¡Aguanta, amigo! ¡Ya voy! ¡Jacob! ¡Jacob! ¿Por qué no escuchas nunca? Venga. Sacarte de aquí. Según el manifiesto, estabais sacando carga del hangar. No vienen muchos autónomos por aquí. Solo hacía mi trabajo. Lo entiendo. Reguladores térmicos activados. Es la primera nave que pierdo. ¿Nos aguardó? ¡Suéltame! Ella. Es ella. Enfría esos motores, camionero. Tú haz tu trabajo y yo haré el mío. ¿Señor? Sí, señor. Como usted diga. Cógelo ahí también. Yo no he hecho nada. Estás mirando. Silencio. Ya es tarde para esta mierda. Bien. Los reclusos no hablan, a no ser que se dirijan a ellos. Vale, escucha, ha habido un error. Me llamo Jacob Lee, no soy un recluso. Eres el recluso 532/521 y te dirigirás a mí como Capitán Fern. ¡No! Soy solo un piloto de carga. Los de la vía exterior me atacaron. ¡Fue ella! Estrelló mi nave y mató a mi copiloto. Seguro que el alcaide está deseando oírlo todo. Ah. Oh, si antes lo digo. Decisión. Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí. A este momento. A este lugar. El único lugar al que de verdad pertenece. Para encontrar lo que siempre le ha faltado. Un fin para su insignificante vida. Soy el alcaide Cole y juntos hallaremos ese fin. Bienvenido a la prisión de Cerro Negro. Me encanta esa última parte. Siempre me da escalofríos. Última parada.
Reclusos. Os he dado una orden directa. Ha habido un error. Este no es mi sitio. Escúchame. ¿Sabes que llaman a Calisto el satélite muerto? Muerto. ¿Cómo lo estarías tú si no te hubiese sacado de ese amasijo de hierros? Porque, coño, para cualquiera que esté ahí fuera, tú ya estás muerto. Es hora de pasar página. Porque vas a entrar en un nuevo reino. ¡No! El mío. No. Así que sea lo que te aferres, eso era tu antigua vida. Tienes que olvidarla. Porque tu nueva vida queda totalmente en mis manos. ¡Levántate y anda, muerto! Vale, agárrala. Vamos. Está en cargo en la prisión de Ferronero, una división de los correccionales de la CJU. Vayan de inmediato a procesamiento de nuevos reclusos. ¡No! ¡Para! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No puede! Recluso 532/521. Soy la doctora Caitlin Mallory y de acuerdo al artículo 412 del Código Penal de la CJU se le colocará un dispositivo nuevo. Pero doctora, no está en el sistema, no sabemos usted si usted prepare el dispositivo. ¿Qué dispositivo? ¡Se dispositivo! ¡No, no! ¡Se supone que es doctora! ¡Para! ¡Para! Sí, y pienso realizar mi cometido al pie de la letra. Procure no moverse, solo empeorará las cosas. ¡Escúchame! Doctora, no hay constantes. Inyector. Personal de seguridad acude al bloque principal. Esto no es un simulacro. Mantengan la calma. No hay nada que temer. ¿Qué coño? Esto me da mala espina. Equipos de control, movilización inmediata. Anomalía. ¡Tú! Aquí abajo. Piloto. Ven aquí. Ven. ¡Mira!
Colega, ¿qué cojones está pasando? No sé qué está pasando. Mi nave es estrella. Me meten aquí dentro. Me despierto en medio de esto. Oye, mira, mira, tío. Tú eres piloto, ¿no? Yo llevo media vida aquí. Conozco este sitio. Tengo un plan para escapar. Si me ayudas, te ayudo, ¿vale? Entrar en la sala de control, al otro lado de ese puente. Podrás abrir mi celda. Me llamo Elías, por cierto. Jacob. No lo pierdas, Jacob. Podría salvarte la vida. Y no me dejes colgado. ¡He cogido a otro! Eso debería bastar. ¡Jacob, por aquí! Esta puerta no va, la consola no responde. Antes he visto algo. Me atacó y no parecía humano. ¿De qué estás hablando? Sé lo que he visto. Este lugar puede joderte, pero tenemos una oportunidad. No sé qué has visto, pero hay que largarse de aquí. ¿Ves la torre de vigilancia? Sí. Es nuestra primera parada. ¿Cómo? Nos vemos allí. El ascensor está por allí. Sube a la siguiente planta. Estaré en contacto. Lo tengo. Elías, algo le pasa al ascensor. Estoy bajando, no subiendo. Eso significa que vas a la zona de reclusión. Sigues pudiendo llegar a la torre de vigilancia, pero dando un rodeo. Pero ten cuidado. Ahí abajo están los chungos de verdad. Elías, he encontrado el ascensor. Voy a subir. Bien. Puede que ese rodeo nos venga bien. Hay
un depósito de armas pasada a la enfermería. Allí hay un buen equipo. Pero tendrás que tener cuidado. Las unidades de seguridad vuelven a funcionar. ¡Oh, cielos! ¡No! ¡Aparta! ¡No! ¡No estamos infectados! Uso de fuerza letal autorizado. ¡Cojones! ¡No! Zona asegurada. Rumbo a sector médico. Podría venirme bien. No tema el cambio, porque gracias al cambio crecemos. Nos convertimos en nuestra mejor versión. El cambio puede ser duro, pero es necesario. Esto puede venirme bien. Jacob, ¿has encontrado algo? Ya habían limpiado el depósito. Todo lo que quedaba es esta porra. Una porra eléctrica, sí. Aunque esas cosas pegan bien. Y nos va a hacer falta. Un vistazo de reojo. Estaba vacía. Todo bien. Nos vemos en el otro lado. Sí, nos vemos. Ya sé. Vale, mando al pelotón 9. Señor, no queda nadie del pelotón 9. Mantened la posición. ¡No podemos! ¡Retirada! ¡Hemos perdido contención! ¡Hay que activar todas las unidades tácticas! ¡Fuego a discreción! ¡Repito, fuego a discreción! A sus órdenes. Pero, señor, entonces... ¡No! ¡Es una orden! ¡Maten a todo lo que se mueva! Tú.
¿Cómo cojones has entrado aquí? ¿Te parece que estoy para hostias? Vale. Vale, a ver si lo he entendido. Te estrellas aquí y este sitio se va a la mierda. 5-2-1. Mírame cuando te hablo. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes decírmelo? ¿Eres diferente? ¿Eres especial? ¿Por qué te quiere vivo el alcaide? Dije, este es mi rey. Todo tuyo. Vamos. Elías, estoy listo. Y Ferris también. ¿De qué hablas? Estaba ahí. Y esas cosas lo han matado. Eres más duro de lo que creía. Sigue avanzando. He encontrado una sala segura más adelante. Necesario. Hacer lo que haga falta. Tomar decisiones duras. Como su nuevo alcaide, haré lo que sea necesario. Por ustedes. Por esta institución histórica. Por toda la humanidad. Señal de red perdida. Error crítico detectado.
¡Jacob, aquí! ¡Venga, colega, mueve el culo! ¡Vamos, Jacob, corre! ¡Mierda! ¿Crees que lo retendrá? Pues eso espero. ¿Qué coño son esas cosas? Da igual. Mira, tenemos que salir de aquí. ¿No habías dicho algo de un plan? Sí. No, pero esto no será útil. Lleva eso a la reforja. Úsalo para imprimir una nueva arma. Eso me dará tiempo para meterme en el sistema. Vale, entendido. Necesitaremos una nave para salir de aquí, una que puedas pilotar. Sé de alguien capaz de hackear la red y hacer bajar una de órbita. Lo malo es que está en la UMS, máxima seguridad. Va a ser una puta locura entrar ahí. ¿Te molesta el núcleo? Sí, desde que me lo pusieron... Te puedes sacudir un poco los sesos. Tranquilo, te acostumbrarás. Está claro que conoces bien este sitio. Sí, he tenido tiempo de sobra. Bueno, al tema, la UMS. ¿Vamos para allá dando un paseíto? Ojalá se pudiese, pero no va a ser tan fácil, hermano. Yo llevo aquí mucho tiempo y tú no tienes los mismos privilegios, así que tendrás que dar un rodeo. Pero seré tus ojos y oídos y te guiaré. No me dejes colgado. Yo te cuido, a no ser que conozcas a otro piloto. No, me temo que no. Yo te abro la puerta. Madre mía. Aquí hay uno. Utiliza el pincho para quitarle el implante. Espera, ¿qué? No queda otra. Es la única forma de cruzar la puerta. Qué desastre. Aquí haces lo que tienes que hacer. Este sitio te cambia de lo lindo. Recluso, obedezca. Este sitio se viene abajo. No!
Tengo uno de los guantes del Capitán Ferris. Eso es un gan. A los cabrones de los guardias les encanta. Sí, me acuerdo. Pero está bien. Sirve para un montón de cosas. Adelante, pruébalo. Lo haré. ¡Sujétalo! ¡Intento! ¿Qué está pasando? No lo sabemos. Tú sujétalo. Voy a por otro serán. ¡Date prisa! ¡Tienen prisioneros de la mina! ¡Doctor Amales! ¡Está ahí! ¡Doctor Amales! Mío. ¡Jacob! Lo lograste. Ha sido chungo llegar a la UMS. Voy a abrir el ascensor de mantenimiento. Te traerá aquí arriba, ¿vale? Estará escacharrado. Entra, puedo dirigirlo desde aquí. ¿Estás seguro? Voy a bajarte con mucho cuidado. Los frenos no tienen buena pinta. ¡Elías! Estoy en ello. Uno de los motores se cortocircuitó cuando transferí la energía. ¡Para este trasto! ¡Páralo! ¡Elías! El sistema no responde. Tienes que hacerlo en manual. Espera, ¿qué? ¿Cómo? ¡Mete lo que sea en el freno! ¡Deprisa! ¡Venga, un maldito trasto! ¡Jacob, sigues ahí! Sí, de milagro. Tengo que descubrir por qué el sistema hace cosas tan raras. Reinicia la energía ahí abajo y ve al otro ascensor. Ya casi estás. Otro ascensor.
¡Yujo! Mira qué tamaño tiene eso. Elías, estoy en el ascensor, ya veo la UMS. Elías, ¿estás ahí? Elías, ¿me oyes? Siento no haber contestado, ¿vale? Estaba ocupado. Esas cosas lograron entrar. Estaban destrozándolo todo. ¿Todavía podemos entrar en la UMS? Sí, pero está con la energía de emergencia. Tendré que entrar manualmente. Tranquilo, puedo llevarte hasta allí. Voy a activar la vagoneta. Te llevará al otro lado. ¡Maldita sea!
energía termina un ciclo. Prepárate para pelear. Lo he encontrado. Funciona. Bien, llego enseguida. Elías, seguro que esta es la correcta. ¡Sácame de aquí! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué cojones está pasando? ¿Sabías que era ella? ¿Buscábamos a esta tía? Mira, solo sabía que era alguien que podría ayudarnos, ¿vale? ¿Y por qué iba a ayudaros? Llevo aquí media vida. Lo sé todo acerca de este sitio. Puedo llevaros al hangar. O sea que tú podrías hacer bajar una nave. Y él podría sacarnos volando. Podemos lograrlo. Solo tenemos que colaborar. Gracias. Prefiero probar por mi cuenta. ¿Pero te puedo dar un consejo? No confíes en él. No es lo que parece. Alerta. Cierre de emergencia en Culver. ¡Lías! ¡Te lo juro, Jacob! ¡No tenía ni idea de quién era! Pensaba que lo sabías todo de este lugar. ¡Sí, yo también! ¿Y ahora qué? Ahora estarás atrapado ahí hasta que la celda se acople, lo que significa que yo puedo subir al tranvía, pero tú no. ¿Has
sorpresa. No, no pasa nada. Necesito que vayas a reciclaje, ¿vale? Contacta conmigo cuando llegues. Transferencia de datos completada. Espera, ¿qué cojones es eso? Es una ayudita, te vendrá bien. Tú confía en el plan, ¿vale? ¡Nos vemos pronto! Elías, lo logré, estoy en el punto de control. Bien, ahora ve a la ventana y dime qué ves. Un panorama acojonante. Sí, lo has clavado, tío. Se avecina una buena tormenta. Será mejor que no nos pille desprevenido. Sí, la veo. También veo el hangar. Ese es nuestro billete de salida. Sí, hice muchos viajes desde allí. Parece que fue en otra vida. Y volveremos a esa vida. Solo hay que seguir con el plan. Así que vete moviendo el trasero hasta la cúpula habitacional. ¿Y cómo leches voy a llegar hasta allí? Nadie ha dicho que iba a ser fácil. Pero ya sabes, confía en mí. ¿Qué quieres decir con eso? Antes trabajaba ahí abajo, investigando, podría decirse. Hice algunas grabaciones. El software que he cargado en tu núcleo las activará cuando te acerques. Solo sigue lo que dicen y llegarás a la cúpula. ¿Y luego qué? Te recogeré en la estación de tranvía. Chupado. Muy bien. Estaré en contacto. No, no creo. Vas a viajar bajo tierra, tío. No tendrás señal hasta llegar a la cúpula. Menuda sorpresa. ¿Hay algo más que no me hayas contado? Mira, tú ponte en marcha, ¿eh? Debería haber una escotilla cerca. Y oye, suerte, Jacob. Sí, lo mismo digo. Número 6.
Central 21. Creo que sé cómo llegar a la cúpula. Hay que vaciar el tanque. Y luego subir la escalera hasta la totilla. Elías, ¿has acabado ya? Sí, señor. Casi listos. Pero antes, sí, necesito el código de la consola de guardia. Tengo que buscar a ese guardia. Pobre desgraciado. Yeah.
Ciclo de depuración iniciado. Bueno, ya vamos. Ciclo de depuración en curso. ¿Pero qué? Ciclo de depuración completado. Escotilla de acceso abierta. Activar control de escalera. ¡Mierda! ¡Vamos! Escotilla cerrada. Comprobando presión. Esas cosas no se cansan. ¡Ah, qué tufo!
Creo que iré por aquí. Presión comprobada. Abriendo válvula de entrada. ¿Abriendo válvula? ¡No! ¡No, no, 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 no! Odio este puto sitio. Impresionante. Elías, lo he conseguido. ¿Me recibes? Alto y claro, tío. Y justo a tiempo, ya estoy cerca. Veo la estación de tranvía, nos vemos allí. Para el carro. ¿Ves el edificio procesado de oxígeno? Dentro hay un puesto de seguridad. Tienes que llegar a él para levantar el cierre de la cúpula. Así podré aparcar el tranvía. Ya sabía yo que no me lo habías contado todo. Tranqui, colega. Tú sigue confiando en el plan, ¿eh? Y espabila, que nos pilla la tormenta. Yeah.
¡Jacob! ¡Por aquí! ¡Jacob! ¡Aquí! ¡Sube aquí! No se está tan mal. ¿Quieres que suba por ahí? Depende. ¿Quieres largarte de este pedrusco? Hombre, viéndolo así... ¡Coser y cantar! ¡Vamos abajo! La verdad, estás hecho una mierda. ¿Eso crees, eh? Y huelo a mierda porque alguien olvidó mencionar que me hartaría mierda. Ya te dije que no iba a ser fácil. Lo mejor es que lo has logrado. Sí, bueno, lo hemos logrado. Todavía no, pero ya casi. ¡Venga! ¡Ahora dame la mano! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Te tengo! ¡Deprisa! ¡A la estación de tranvía! ¡Entra! ¡Hostias, tío! ¡Creo que esas cosas están cambiando! ¡Evolucionando! Sí, pues yo creo que tenemos que largarnos. ¿Qué pasa con el traje? La estación sufrió daños durante la evacuación. Hay que acceder al tranvía por la superficie. Ten, ponte guapo. Vamos a tener que capear esa tormenta. Cuando estés listo, activaré la esclusa. Nunca te lo he preguntado. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? ¿Te preocupa estar ayudando a huir a un asesino? Bueno, sí, un poco. ¿Y qué? Mira, sucedió hace mucho. ¿Vale? Fue en defensa propia. El sitio equivocado en el momento equivocado. Tomé muchas malas decisiones en su día. Sí, bueno, supongo que no has tenido mucha suerte. No. No es eso. Siempre les echaba la culpa a los demás. Luego me di cuenta de que era culpa mía. No puedes huir eternamente de lo que has hecho. Ni yo mismo podría haberlo dicho mejor. Siempre hay que pagar. ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Alerta! ¡Visor abierto! ¡No! Fallo de sellado de casco. Sigue vivo. ¡Elías! ¿Dónde estás? ¿Dónde está Elías?
maldita tormenta. ¡La baliza! ¡Elías! No falta nada, venga. No, no. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir, venga. No, tío. Se acabó. Gracias. Con tu ayuda. He salido. Nos vemos en el otro lado, amigo. Confiara en ti. ¿Cómo nos has encontrado? La baliza de emergencia. Tienes suerte de que fuera yo quien la encontrase. Bueno, llegas tarde. No para lo que quiero. Conocí a Ferro Negro como la palma de su mano. ¿Qué haces? Ahora yo también. ¡Espera! ¡Espera! ¿A dónde crees que vas? ¡Soy piloto! ¡Me necesitas! El hangar está por ahí, así que andando. ¡Venga ya! Lo siento tanto, Elías. Tengo que llegar al hangar. Tengo que escapar de esta tormenta. Es como un puesto avanzado. Lleva mucho aquí. Algo para forzar esta puerta. Esos túneles de acceso llevan al garaje del tractor de nieve y sé cómo entrar. ¿Ya has encontrado algo? Venga, deprisa, antes de que vuelvan esas cosas. Thank you.
No está mal. Ahora sube aquí. La puerta está atrancada. ¡Deprisa! Podría haber más cosas de esas en camino. No esperaba volver a verte. ¿Ah, no? ¿Y por qué? ¿Porque querías que la palmara ahí fuera? Y tú intentaste matarme en tu nave. Supongo que estamos en paz. Mira, igual no te has percatado, pero aquí las cosas están yendo a la mierda. Oye, yo no te gusto y tú tampoco me gustas, pero Elías tenía razón. Vale. Si arreglo ese tractor de nieve, nos llevará al hangar. Tienes que abrir la puerta principal. ¿Cómo sé que eres de fiar? Ten, toma esto. Lo necesitarás. Esas cosas están por todas partes. Me llamo Jacob, por cierto. Ya sé quién eres. Voy a ir a la otra sala. Te avisaré cuando esté listo. Doble seguridad. Lógico. Vale, ve para allá. Yo me encargo del primer interruptor. Procura que no te manden al otro barrio.
3, 2, 1. Vale, sacaré el tractor de nieve. Nos vemos fuera. Eso espero. Escapar de esta prisión, de usted mismo, no es posible. El único camino hacia la verdadera libertad se encuentra en su interior, pues solo conociéndose a sí mismo podrá convertirse en lo que debe ser. Escapar de esta prisión, de usted mismo, no es posible. El único camino hacia la verdadera libertad. No veo nada ahí fuera. Bueno. Cierra la puta boca. ¿Y a ti qué te pasa? Para. Casi hemos llegado. El hangar no está por ahí. Lo sé. Bueno, entonces, ¿a dónde vas? Ahora vuelvo. ¿Qué? ¡Vuelve aquí! Madre mía. Esa es mi nave. ¡Dani! ¿Qué estamos haciendo aquí? Quería verlo con mis propios ojos. ¡Dani! ¿Dónde demonios vas ahora? ¡Dani! ¡Dani! ¿Dónde te has metido? Oye, ¿qué haces? ¿Qué hay ahí? ¿Suministros médicos? Y una mierda. Ábrela. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y no nos vamos hasta que no lo hagas. Vale, bien. ¿Qué? Sí, lo que te había dicho. Pero los registros muestran varias entregas antes del incidente. Sí, mías y de muchas otras naves de carga. No me vengas con cuentos, sé que estás involucrado. Mira, yo no tengo nada que ver con lo de Europa. ¿Qué te pasa? Este...
Este implante me está jodiendo la cabeza. Seguro. Esto no tiene sentido. Pero averiguaré lo que pasa. Entre tanto, será mejor que te recompongas. Hace falta un piloto para salir de aquí. Venga, vamos. Por aquí. ¿Y qué esperabas encontrar? Arma biológica de la CJU. Le seguí el rastro desde Europa. ¿Hasta mi nave? Eso pensaba. La sala de control está más adelante. Prepárate. Como alcaide de Ferronegro, es un honor poder acogerles en Calisto. Llegan en el mejor momento. El comienzo de un futuro resplandeciente. Lo de antes. ¿Por qué le hiciste eso a Elías? Tenía prisa. No tenía tiempo para transferir los datos. Necesito averiguar todo lo posible sobre lo que está pasando aquí. Pero... ¿arrancárselo sin más? ¿Tú nunca has hecho lo mismo? No a alguien conocido. ¿En serio lo conocías? ¿O solo te aprovechabas de él para huir? Nave aparcada en órbita. Voy a activar el aterrizaje remoto. Podemos subir en el ascensor de la siguiente sala a la cubierta de aterrizaje. Sí. Desde allí despegamos. Me acuerdo. Genial. Me ocuparé del ascensor. Iniciando autodiagnóstico. Mira todos esos cadáveres. Los están matando a todos. Supongo que alguien intenta ocultar lo que está pasando aquí. Echa un vistazo. A ver si encuentras algo. Reclusos, regresen a sus celdas. Regresen a sus celdas. Iniciando autodiagnóstico. Ya casi estamos. Sí, claro. No podría haberlo logrado sin tu ayuda. Lo sé. No pareces muy sorprendida. ¿De qué hablas? Por nada de esto. Sea lo que sea que esté pasando. Ya había visto algo parecido. En Europa. ¿Europa? Las noticias decían que era todo cosa vuestra. Propaganda de la CJU. Las cosas no son siempre lo que parecen. Como yo y el cargamento que pensabas que llevaba. Puede ser. Me gustaría que fuese así. Ahí está. ¡Llegará en 2 minutos! Justo a tiempo. Esto es mucho más grande que mi nave. ¿Podrás pilotarla? Puedo pilotar lo que sea, sobre todo si nos saca de aquí. Pero, ¿qué haces? ¡No soy yo! Sí.
pero hay que aprender a aceptar lo que no podemos controlar. Eso sí, me impresiona que hayan llegado tan lejos. Tal vez sí tenían potencial después de todo. El señor Lee y la señorita Nakamura. Su aventura ha sido bastante dilatada desde la mismísima Europa. ¿Qué ha dicho? Pero me temo que hay demasiado en juego. Y el protocolo no se puede romper. Y aunque su historia acabe aquí, sepan que cuentan con todo mi respeto. No, no. Venga. ¡Ya! ¡Venga, venga! ¡Jacob! ¡Dame la mano! ¡Jacob! Dani. Dani. Jacob. ¡Jacob! ¡Jacob! ¡Venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Deprisa! ¡Sigue viniéndose abajo! ¿Dónde cojones estamos? No lo sé. Espera. Un momento. La consola sigue activa. Oh, Dios. ¿Qué? Esto es Arcas. ¿Eso qué es? Arcas, la primera colonia sobre la que se construyó la prisión. Hay un ascensor cerca. Podríamos usarlo para llegar al punto de transporte, coger un atajo hasta la colonia y volver a Ferro Negro. ¿Volver a Ferro Negro? No, ni de coña. Casi nos matan intentando salir de Ferro Esto Negro. Esto no va de escaparse, ¿y entonces, Jacob? ¿De qué va? ¡Ya no! ¿De qué va? ¡Respuestas! ¿Por qué acaba de derribar el alcaide una de sus propias naves? ¡Yo qué sé! ¿Y qué tiene que ver esto con Europa? Esto solo iba a ser otro trabajo más. Pero es una puta locura. Lo sé. Pero ¿qué opciones tenemos? Vamos, esta zona no es segura. ¿Y qué pasó con la primera colonia? La abandonaron. Igual que todo Calisto. Hasta que construyeron una prisión. La CJU tiene que ganar dinero de alguna forma, ¿no? Me sorprende que haya energía. Esos viejos generadores de fusión se hicieron para durar. Suena a que el hangar se sigue viniendo abajo. Sí, el ascensor debe de estar ahí delante. N1,
el mapa había una ruta de servicio unos niveles más abajo. Igual nos lleva antes a la colonia. Espero que no acabemos los dos fiambres por este plan tuyo. Está empeorando. Hay que darse prisa. Este es el sitio, ¿no? Sí, pero ni rastro del ascensor. Mierda. No va. Pensé que habría suerte, pero este sitio se viene abajo. Bueno, tiene que haber otra forma de bajar. Habrá que dar con ella. Vamos. Bien. Gracias. Ve otro camino, te veré más tarde. Pues ten cuidado. Esto es peor de lo que pensaba. ¿Cuántos pasos más? ¡Mierda! ¡Deprisa! ¡Jacob! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡No! ¡Jacob! Dani. No sé cómo, pero aquí también hay criaturas. Y son distintas, primitivas. Reaccionan al sonido. Si puedes oírme, voy a intentar llegar al punto de transporte.
Veo el generador. Espero que funcione. Queda uno. Sí, te oigo. Y voy de camino a la colonia. Me pondré en contacto cuando llegue. No debo hacer ruido por ahora. Mierda. Ten cuidado. Hasta pronto.
Por poco.
a la estación de Arnas. Aviso, no se acerquen al borde del andén. Dani, lo he conseguido. Genial. ¿Dónde estás? En una especie de túnel de servicio. Yo estoy al otro lado. Tú sigue avanzando. Casi estás en la colonia. Estoy en la colonia. ¿Dónde estás? ¿Ves la torre de luces? Nos vemos ahí. Torre de luces, lo tengo. Dani, no puedo llegar al ascensor. Esta zona está sellada. Yo no entré por ahí. Asalté una sala de seguridad aquí arriba para abrirme paso. ¿Sala de seguridad? Buscaré una aquí abajo.
Lo tengo. Debería volver al ascensor. Jacob, he encontrado algo. ¿El qué? Tú sube aquí. Tienes que verlo. Dani. No pienso ir. No puedes obligarme. Los mataste a todos. No. ¡Fuera! Protegerte. No te merecías esto. Dani. Dani. ¡Aléjate de mí! Ok, vale. Lo siento. Estoy bien. ¿Estás segura? Tienes mala cara. Entré en su mente. Reviví sus recuerdos. Hubo una epidemia. Hace 75 años. Justo como la de la prisión. Los mataron a todos para intentar contenerla. A todos. No son accidentes. Hay un patrón. Arcas, Ferronegro, Europa. Todos están conectados de algún modo. ¡Cuidado! No!
Dani, ¿estás bien? Me ha dado bien, pero sí. Todo en orden. Por aquí. Conozco... Bueno, ellos conocían el camino a la superficie. ¿Estás bien? No sabía que los recuerdos se podían transferir así. Estos implantes van conectados al cerebro. Es como copiar un archivo. La CJU obligaba a los mineros a ponerse una versión del nuevo núcleo. ¿Cómo ha sido? Raro. Como ser dos personas a la vez. Te hace entenderlos de verdad. Porque te metes en su piel. Esas cosas. ¿Te encuentras bien? Sí. La pasarela se ha derrumbado. El acceso a la superficie está al otro lado de la colonia. Sigue avanzando y nos vemos allí. Por aquí, rápido. Por poco. Frío hace. Es alucinante que aquí viviera gente. Sí, bueno, no tenían otra elección. Algunos siguen sin tenerla. Esa cúpula. ¿No estaba ahí antes? No, no por aquel entonces. Antes era una galería que llevaba a la superficie. Ni idea, pero tendremos que pasar por ahí para volver a la prisión. Saludos. Soy la doctora Kaylin Mahler y es un placer darles la bienvenida a la estación de Arcas. Me alegra compartir nuestros avances con ustedes, el fruto de décadas de investigación. ¿Con quién habla? No sé. Voy a descargar lo que pueda desde aquí. Nos vemos en la cúpula. Todo empezó con una llamada de auxilio. Algo contagioso que se extendía por Calisto. La sintomatología era llamativa, aunque conocida. Un tipo de evolución acelerada similar a la descubierta en Páramo. Si entendíamos la enfermedad, podríamos rediseñarla y descubrir el secreto del efecto Páramo. Tras asegurar el lugar,
lugar se construyó un laboratorio. Y más adelante una prisión a su alrededor. Una base de investigación con sujetos experimentales cerca. Por eso construyeron Ferronegro. Todo ha sido una especie de experimento. Tras décadas de investigación, ya está al alcance de nuestra mano. La fuente donde todo empezó. Una nueva y osada etapa del proyecto. Dir Solitarius. ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Una forma de vida alienígena. Liberada por los mineros al perforar el océano subterráneo de Calisto. Había muerto cuando llegamos. A manos de los de seguridad. Pero ahí estaban. Dentro del cadáver. Miles de larvas. Vectores primarios de contagio para el patógeno biófago. Recogimos muestras y las llevamos a nuestro laboratorio central. En Europa, el patógeno funcionaba como un acelerador evolutivo, transformando a los colonos en poco más que bestias descerebradas. Salvo a uno, el denominado paciente cero. Este logró de algún modo sacar provecho del contagio, logrando mayor fuerza, resistencia y longevidad, pero sin perder su intelecto y humanidad. Aunque las fuerzas de seguridad lo mataron durante la epidemia, el cadáver fue trasladado al laboratorio de Ferronegro, sentando así las bases de la investigación original. Oh, Dios mío. 5, 2, 1. Tú y yo tenemos asuntos pendientes. Que te den. Como verás, las cosas han cambiado. Jacob, he encontrado la puerta a la superficie. Estoy intentando abrirla. ¿Quieres huir de lo que has hecho? Con la escoria de la vía externa. ¿Dónde está tu amigo? ¿No logró volver? ¡Nunca escaparás de mí! ¡Jamás! Nadie se me escapa, ¿me oyes? ¡Nadie! Dani, entra. ¿Por qué has llegado tarde? Solo quería ayudarte, pero pronto será una de las nuestras. Estoy bien. Tú no te pares. Esa plataforma nos llevará a la superficie.
¡Lo logramos! ¡Dani! ¡Dani! ¡Mierda! ¡Venga, arriba! ¡Te pondrás bien! No. No. No es justo. ¡Coño! Prometí que los detendría. No me convertiré en una de esas cosas. No, 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 no. Venga, ni de coña. Lo vamos a solucionar. ¿Cómo? Seguiremos el plan, iremos a la torre del alcaide. Tiene que haber alguna forma de revertirlo. ¡Eso no lo sabes! No, no lo sé. Pero no nos rendiremos ahora. Vamos a acabar con esto, juntos. ¿Vale? Vale. Vale. Venga. Va, arriba. ¿Estás bien? Por ahora. Vas a necesitar esto. ¿Vale? Ya casi estamos. No reconozco esta zona. ¿Dónde estamos? Vamos a averiguarlo. Unidad conectada disponible. La prisión está en piloto automático. Los sistemas están reventados. Ya casi está. Es la UMS. Toda la prisión está infectada. Hay que irse de aquí cagando leches. Buena idea. La señal del alcaide sigue activa en la torre de mando. ¿Podemos llegar hasta él? Eso parece. Voy a abrir la puerta. Regresen a sus celdas. ¿Qué pasa aquí? Me toca volver a empezar. ¿Y ahora qué coño voy a hacer? Encuéntrame. Mahler. No nos queda mucho tiempo. He logrado desviar una de las unidades de seguridad. Tengo a Dani. ¿Dónde está Dani? El laboratorio, en el epicentro de la prisión. Lo está controlando todo, pero no podemos hablar aquí. Puedo llevarte hasta el alcaide. Puedo curarla. Quiero ayudar. ¿Tú? ¿Me pusiste esto en el cuello y ahora me quieres ayudar?
decisión. Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí. A este lugar. A este momento. ¿Qué decisión tomará usted, Jacob? ¿Seguirá así? ¿O decidirá convertirse en algo mejor? Este sitio parece más antiguo que el resto de la prisión. Sistemas defensivos desactivándose. El laboratorio, en el epicentro de la prisión. ¿Qué cojones hacían aquí? Experimentar con los prisioneros. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo llevaban haciéndolo? ¿La CJU también estaba en el ajo?
¿Qué haces? He dicho que ¿qué haces? No es más que un inhibidor para ralentizar la infección. Dijiste que podías curarla. Y es cierto, con tu ayuda. Pero tienes que confiar en mí. Estás perdiendo el tiempo y no le queda vale, mucho. De acuerdo, haz lo que creas conveniente. Muy pronto todo se aclarará. ¿Qué tal si empiezas por explicar esto? ¿Habéis visto las grabaciones? ¿Sabéis lo que no pasó sé en nada Europa? De lo que pasó en Europa. No estaba cuando lo del ataque. No, pero ella sí. Seguro que de verdad que quieres... ¡Que sí, cojones! Como quieras. ¿Qué me has hecho? Darte lo que querías. Maldecirte con sabiduría. Ahora tu núcleo está vinculado al suyo. O lo estará cuando acabe de sincronizarse. Los datos no se transferirán al instante, pero sus recuerdos llenarán los huecos. Te darán respuestas. Vale. Ahora dime cómo podemos curarla. Puedes sintetizar un antídoto con esto. Pero antes necesitarás una muestra del alfa del alcaide. ¿Cómo? El fin de toda esta locura. Su absurdo protocolo. Durante el primer brote, un colono conocido como paciente cero demostró una habilidad única para sintetizar el biófago, para controlarlo. Sí, oí algo en la grabación, algo de que era más grande, más fuerte. La siguiente fase de la evolución humana. Por desgracia, murió durante la esterilización de Arcas. Y ahora el alcaide quiere replicar las condiciones del brote original con la esperanza de recrear al paciente cero como sujeto alfa. ¿Liberando el virus en la prisión? Como él diría, la evolución no se da en el laboratorio, se da en la naturaleza. ¿Pero cómo puede hacer esto? No podré encubrirlo ni de coña. No trabaja solo. Es parte de un grupo. Con siglos de antigüedad, quieren guiar el destino de la raza humana. Se está despertando. Ten cuidado, Jacob. Una vez sintetizado, el antídoto contendrá la única muestra de esencia pura de su alfa. La querrá a toda costa. Es la clave de cuanto ansía. ¿Y tú qué harás? Yo también he tenido un papel en esto. No tengo escapatoria. Ferro Negro es mi lugar. ¿Eres tú? Yeah, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? No importa, tengo lo que buscábamos. Acabemos de una vez. Vamos. ¿Qué tal estás? Es como si tuviera algo en la cabeza, intentando tomar el control. Aguanta, llegaremos enseguida. ¿Has visto eso? ¿El qué? Nada, hay que continuar. El ascensor está ahí delante. Nos llevará a la torre. Pasado antes. Lo último que recuerdo son esos robots abalanzándose sobre nosotros. Malen nos va a ayudar a buscar la cura. ¿Y confías en ella? No nos queda otra. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Qué es todo esto? Está claro que esto no es cosa de la CJO. ¿Y entonces quién?
Transferencia de datos completada. ¿Pero qué coño? ¿Dani? ¿Dani? ¿Dónde estás? Y ahora te adentras en los recuerdos de Dani. Vislumbras la verdad de lo de Europa. Soltaron una muestra diluida del laboratorio. Y la tragedia inspiró todo lo que Cole ha hecho aquí, en Cerro Negro. ¡Jacob! ¿Max? ¡Max! ¡Suéltame! ¿De qué estás hablando? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Jacob? ¿Qué hay ahí? Lo que hay ahí no es asunto nuestro. Venga, tenemos un trabajo que hacer. Esto fue culpa nuestra. ¡Lily! ¡No, no, no, no! Lo siento. Intenté protegerte. No te merecías esto. Lo de Europa no fue algo terrorista. Manipularon las imágenes para ocultar lo que iban a probar en Cerro Negro. Y la carga que transportábamos ayudó en ambos casos. Pude impedirlo, pero no lo hice. Tomaste la decisión equivocada. ¿Y ahora? ¿Cómo lo vas a arreglar? Jacob, ¿qué narices te pasa? No puedo. Venga, venga. Sí que puedes. Ya casi estamos. No. Puedo sentirlo, oírlo en mi cabeza. Vale. Tú quédate aquí. Volveré en cuanto consiga la cura. Sé cuidarme solita. Haz que pague por lo que ha hecho. Actúas con imprudencia. Arriesgas demasiado. El mayor riesgo es no actuar. Y más ahora, por fin podemos alcanzar la comunalidad. Y... justo a tiempo. Aquí llega. El superviviente. Vir Solitarius. ¿Dónde está el alfa? ¡Dame el puto antídoto! No pienso dejarla morir. ¿A su amiga? Le he estado observando. He estudiado su dossier. No es tan inocente como dice ser. Ha demostrado que está dispuesto a casi todo para garantizar su propia supervivencia. El superviviente, Bill
¿Y vosotros qué? ¿Viendo morir gente por diversión? ¿Es ese vuestro protocolo? No, se equivoca, señor Lee. El protocolo no atañe a la muerte, sino a la vida. Nuestro futuro está ahí fuera. Nuestro destino. Pero no estamos hechos para vivir en el espacio. Este frágil cascarón nos retiene. Hemos de evolucionar para sobrevivir. Y ahora, todos verán el motivo. La prueba de que mis métodos justifican el riesgo. La competición definitiva por el verdadero superviviente. La humanidad. Vaya, vaya, vaya. 5-2-1. Debería darte las gracias, ¿sabes? Al principio creía que esto era una maldición. Pero en realidad, es un don. El alcaide me ha abierto los ojos. Me ha mostrado mi fin. Y ahora, te lo enseñaré yo a ti. ¿Dónde está tu amigo? ¿No logró volver? ¿Huir de lo que has hecho? ¿Crees que puede salvarte? ¡Sin trucos! ¡No hay escapatoria! ¡Te he vencido! ¡He vencido a todos! ¡Soy el Alfa! ¡El Super! ¿Qué me pasa? Siempre hay un precio.
Aguanta, Dani. ¿Cree que nos ha ganado? Ferris era débil, un recipiente imperfecto. Pero en esa muestra está la clave para conseguir un sueño que ha perdurado siglos. Eso no es un fracaso, señor Lee. Es progreso. Y todo gracias a mí. No. Me parece que no. Venga. Este no es momento de falsas heroicidades. Deje la muestra y márchese. Hay una cápsula de escape ahí arriba. Para llevarle de vuelta la vida que tuvo. Usted y yo podemos conseguir todo lo que queremos. Así que, dígame, señor Lee, ¿qué quiere? Te diré lo que yo quiero. ¡Quiero a mi hermana, cabrón! Un intento encomiable. Pero, sin duda, ya sabrá que yo nunca pierdo. ¿No? Esta vez sí. ¡Qué desperdicio! Todo para salvar una vida. No crea que nos han detenido. Los datos reunidos aquí llevarán el protocolo a la siguiente fase. En cuanto a ustedes... Secuencia de autodestrucción iniciada. Adiós, señorita Nakamura. Y señor Lee, espero que Cerro Negro haya sido de su agrado. Núcleo del reactor... ¡Venga, vamos! ¡Las cápsulas están por aquí! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡No te pares! ¡Hay que llegar a las cápsulas de escape! ¡Ya casi estamos! ¡Veo las cápsulas! Solo hay una. Espera, no. No sabes lo que estás haciendo. No lo sabía. Pero ahora sí. No puedo huir eternamente de lo que hice. ¿De qué estás hablando? Lo siento. Por todo. Este es mi sitio. No lo hagas. No. ¡Jacob! Transferencia de datos completada. Aquella transferencia funcionó en ambos sentidos. Él descubrió más acerca de mí y yo de él. Con la precipitación del momento, no supe ver que también me había dado las pruebas que tanto había estado buscando y que se sacrificó para que yo desvelase la verdad. ¿Acaso quería compensar el dolor que había causado? ¿O buscaba cierta redención? En cualquier caso, espero que encontrase cierta paz. Jacob, puede que al final sí haya una salida. Sistema de seguridad temporal del reactor activado. Pero voy a necesitar tu ayuda.